Armando Reina, el colegiado, el principal, daba la autorización para el arranque del partido y Navas ahí hace pasar de largo a Fraquia, queda la pelota ahí en el remate de Rigoberto Hernández. Este es el primer gol. Fraquia queda fuera de su zona, se regala Freddy Pérez al salir descompuesto, arruinado, sin nada que hacer, y le deja la pelota al minuto 19 a Tunches. Luis, que el sombrerito, esa parábola fatídica para un portero que se queda medio camino, así a Chuapa se ponía al frente 1-0. Vamos a este remate de Fraquia, bien Orellana para recostar sobre su izquierda, centro al área de puños, ahí Orellana, el cabezazo de Juan Luis Anangonó, encuentra un desvío en la defensa del Deportivo Achuapa. Acá queda este remate largo, arriba del travesaño de Freddy Pérez. Esta es una gran jugada, Junior Yuri Pérez, después el taconazo de Navas, limpia la zona el cubano, esperando que vea su línea horizontal Rigoberto Hernández, están fuera de lugar, lo terminan derribando y ahí le marcaba la falta a Reina. Esta es una jugada de peligro para Comunicaciones, Gerardo Gordillo, el remate queda a un costado de la portería. Otra vez Chucho López, la diagonal retrasada y Chamagua Castrillo levanta la pelota y la manda lejos. Y al minuto 44 llega el saque de esquina, Salazar se levanta parietal derecho, ya el vuelo de Freddy nada que hacer porque ya sacó la pelota del fondo de su portería. 2-0, lo gana Achuapa y está ganando la fase de clasificación. Acá está el balance de números, 3 tiros para el cuadro cebollero, 2 para Comunicaciones a gol, 2 tiros para Achuapa y una efectividad del 100%, un solo tiro a gol de Comunicaciones, 5 faltas sobre 6, 2 cartulinas de amonestación para el equipo local, Dani López y Rivix García, y para Comunicaciones Matías Fraquia. No han existido tarjetas rojas afortunadamente y la posesión de balón se divide de la siguiente manera: 49% para Achuapa sobre un 51% del equipo crema de Comunicaciones. Tenerla no significa meterla y Achuapa es el que lo está ganando 2-0. Históricamente el cebollero ha ganado la fase de clasificación de la apertura 2023. Vamos a estar en una nueva pausa, prepárese, acomódese porque se viene el postpartido jugando claro con el análisis de las llaves, de cómo da el camino en cada uno de los equipos clasificados. Pausa, regresamos.